Francia. De la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios, Delegación Puebla. En el sentido a punto de suspenderse algunos programas, ¿cuál va a ser la vigilancia que van a tomar ustedes para que pues no se, de momento dado, no se salgan los recursos o se utilicen para fines políticos, ¿no? Mira, de entrada nosotros, esto obedece a un blindaje electoral que lo marca la legislación federal, donde a partir del 31 de marzo ya no podemos hacer... Alejandrino García Salomón. Álvarez Garzón Eugenia, Amador Martínez Alberto, Amador Martínez Carmen, Amador Martínez Francisco Esteban, Balbuena Galeano Miguel Camilo, Balbuena García Ernestina, Balbuena García Melesio, Balbuena Santos Albina Rosenda, Balbuena Santos Elpidia, Baltasar Martínez Eufemia, Baltasar Martínez Guadalupe, Bello García Enriqueta. Fórmense, por favor. Tanto nuestro delegado Juan Manuel Vega como la dependencia a nivel federal, pues ha impedido hacer el uso de estos recursos para que precisamente no tengamos señalamientos en las jornadas electorales y se pueda llevar esto con toda la normalidad y legalidad posible. ¿Cuándo se vuelven a reactivar entonces? Una vez pasando el proceso electoral que tenemos entendido que es el 7 de junio, terminando el tema de las elecciones, inmediatamente reanudamos la operación de todos los programas. No paramos por completo, digo, pero lo que no tenemos que hacer son reuniones públicas, entregas de recursos, convocar a los beneficiarios. Atrás de eso, pues tenemos un gran trabajo administrativo que hacer, comprobación, operativos, papelería, muchas cosas que tenemos que hacer nosotros. Sobre todo para los adultos mayores que tengan alguna queja o de repente siguientes. Les ofrezcan dinero por el programa. Bello Martínez Epifanio, Bello Pérez Juana, claro, Bello Rodríguez Venustiano, Bello Rosas Israel, Bello Ruiz Carmen, Bello Ruiz Manuel, Bravo Espinosa Asunción, Carvajal Reyes Juana, Cariño Vidal Bartolo, Cariño Vidal Isa, Cariño Ramírez Miguel. Mayores sin su apoyo. Vamos a pagar marzo, abril, mayo y junio para que no los dejemos sin el recurso que merecen del programa y desde luego lejos de la jornada electoral para que no se malinterprete el uso de recursos públicos. Aquí en la región de la Mixteca, ¿cuántos son los beneficiados más o menos? No tengo el dato exacto, pero te puedo decir que en el estado andamos sobre 300 mil adultos mayores entre los que reciben el programa a través de la tarjeta bancaria y a través de las localidades como las mesas de atención, que es donde estamos ahorita. Entonces es un número muy grande, es un padrón que se mueve cada mes, porque así como tenemos beneficiarios que se suman, pues tenemos también beneficiarios que fallecen. Entonces es un número muy impreciso que te podría dar. Entonces tenemos un gran número o un número significativo de adultos mayores en toda la región. En el mes de marzo ya tendrá la fecha especial para los pagos de los adultos. A nosotros nos validan a nivel central un calendario que se llama SEA, que es el calendario de entrega de apoyos. Normalmente coincide un mes después, o sea que estaríamos hablando aquí de la entrega de apoyos a finales del mes de marzo. Tenemos hasta el 31 para concluir los operativos y pagar todos los recursos del programa. Seguramente estaremos por esas fechas, lo cual ya informarán mis compañeros que están trabajando aquí con nosotros como delegación. Decía que van a regresar en esta junta auxiliar. ¿Tendrán contemplada otras juntas auxiliares dentro de la Mixteca? Pues tenemos Castillo, aquí, no nada más Vicente Guzmán, tenemos Cirilo, muchas mesas de atención en las localidades donde vamos Castillo, a pagar. Castillo Hernández Rafaela. De acuerdo a nuestra programación, a nuestro calendario, Castillo, tenemos la obligación de recursos Rodríguez a todas Ángel, de irles a pagar el recurso del programa. Castillo Vidal. Para las que están escuchando y que están interesadas en anotarse en ese programa, ¿qué pueden hacer o cómo? Primero tener 65 años cumplidos. Esperar a que nosotros a través de las mesas de atención acudamos a las localidades y en ese momento presentarnos la documentación para que podamos afiliarnos. Esto implica acta de nacimiento, CUR, comprobante de domicilio, si no tienen una constancia de residencia, una constancia de identidad que pida la autoridad local. Y con eso nos damos un llenado de la ficha de atención. Esperamos que México nos valide y ya los incorporamos. Cortés Muñoz, es todo un proceso que hacemos nosotros aquí a nivel local, pero depende de niveles centrales o de México. Para que un beneficio sea aprobado y podamos entregarles el apoyo. Flores Mejía Eulalia. ¿Sí se puede Flores Mejía Irene? Hasta el 31 de marzo tenemos permitido entrega de apoyos, convocar beneficiarios, incorporar beneficiarios, precisamente para que no se interprete que estamos haciendo el uso de un recuerden programa que pueden visitar y alguien por ahí queda malinterpretado los fines políticos. Para dar información y a los actores que tengan que hacer lo suyo, que hagan lo suyo. ¿Algo más que desea agregar? No, pues agradecerles la atención.
nos apoyen, que nos la verdad estamos trabajando con un grupo vulnerable muy importante a nivel de la sociedad, que nos sigan apoyando a nosotros. Muchas gracias. Pues brindarle una mejor información a